Y así, así comienza Salta Directo. Un joven de 27 años de la carrera de geología de la UNSA se descompensó y falleció en un área montañosa de más de 3.800 metros de altura, cerca del paraje Palermo Oeste. ¿Por qué se inunda la ciudad? Bueno, con la primera tormenta fuerte la ciudad mostró su deficiencia en materia de desagües. Hubo calles anegadas, canales desbordados y una persona falleció ahogada. La acción de los vecinos es importante para evitar inundaciones en la época de las grandes lluvias. ¿Cómo debemos disponer la basura para no tapar los sumideros? En instantes te lo respondemos. Trump aseguró que llevará a cabo las medidas que prometió en campaña y deportará hasta 3 millones de inmigrantes indocumentados apenas asuma el gobierno de los Estados Unidos. Un camión de carga se incendió. El accidente ocurrió ayer al mediodía, aparentemente por un desperfecto eléctrico. El chofer no presenta heridas graves. Superluna. El fenómeno se producirá hoy cerca de las 8:23 de la mañana argentina y se podrá contemplar una enorme luna llena cuando ésta se ubique a unos 348.000 kilómetros de nuestro planeta, unos 35.000 kilómetros más cerca de lo habitual. Ganó Gimnasia y Tiro, está intratable el Albo, ¿eh? Ganó 3-0, le sacó 10 puntos a Juventud Antoniana, también ganó Zapla. Juventud no perdió. Juventud no perdió porque no jugó. ¡Arriba! Señoras y señores, hoy asume Ragusa en Juventud Antoniana. Usa y Ragusa, ¿te acordás del tema ese? Sí. Usa y Ragusa. Asume Ragusa, se pone al frente del equipo. Bueno. En un ratito los detalles, la noticia para los hinchas de Juventud Antoniana. Además, bueno, tres cambios, anunció el Patón Bauza. Tres cambios va a meter en la selección argentina en relación al último equipo que perdió en Brasil. ¿Los cambios para enfrentar? ¿En la defensa, en el medio campo o en la delantera? En la mitad de la cancha y en la delantera. No juega el Pipita. No puede jugar, está suspendido. Exactamente, un cambio por línea. Va a jugar Prato en cuenta del Pipita. Bien. Sí, un cambio por línea. ¿Lo querés conocer? Sí. Por favor. En un ratito te lo cuento.